¿Dónde está el caddy? Vaya, parece que pisotearme el campo de golf es la moda entre los jóvenes de hoy en día. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, joven? Oye, ¿se puede saber por qué dices eso? ¡Qué mala juventud de hoy en día! Pues tiene gracia que lo digas. Estaba pensando en los viejos tiempos, cuando podía echar a tiros a los pájaros de mi jardín sin que me atacaran unos monstruos. Ah, aquellos eran tiempos más sencillos, sin más que jugar al golf e ignorar los problemas del mundo. ¿La ropa? ¡Yo nunca! Ah, vale, me has pillado. Solo soy un saqueador que se aburría, ¿vale? Ya que tengo que pasarme el día luchando contra monstruos irradiados, al menos puedo divertirme un poco, ¿no? ¡Claro! ¡Qué amable! Lo mismo digo. Alguien me dijo que me falta un tornillo. Todavía ando buscándolo. Recoger y guardar.
Esto es mi vertedero. Thank you.
White Spring está bajo nuestra protección.
Es una muerte. ¡No te Sagrado hombre polilla, guíame a la luz. ¡Pagarás el precio por tu traición! Voy hacia la luz divina. Recompensa final. En
este mundo hay otras cosas que no se pueden explicar. El fin del mundo ha despertado algo. Todos sabemos que el hombre polilla está ahí afuera, acechándonos y vigilándonos. ¿Pero qué hay de lo que no podemos ver? Hay cosas que solo podemos vislumbrar con la mente. Grandes entidades que superan nuestra comprensión. El hombre polilla es una criatura que se parece más a nosotros que los horrores incognoscibles que percibe la visión periférica de nuestro subconsciente. Ya no es un falso recuerdo. He oído una historia que decía que esta entidad se hizo real en las profundidades de la Tierra. El narrador estaba loco, con total seguridad. Pero no por ello su historia es menos verdadera. Me llamo Jeff Lane y voy a exponer a este vigilante. Cueste lo que cueste, descubriré la verdadera naturaleza del intruso. Esta noche les ofrecemos el capítulo final de La llegada del hombre polilla. En la entrega anterior, tres díscolos jovenzuelos cruzaban el puente del ferrocarril cuando se vieron amenazados por una terrible bestia que bajaba en picado del cielo. ¡Viene hacia nosotros! ¡Agachaos! ¡Ah! ¡Por los pelos! ¡Steve! ¡Mary! ¡Bajad del puente! ¡Viene un tren! ¡El tren! ¡Oh, no! Mi abuela dice que el hombre polilla da mala suerte. ¿Qué te juegas a que el tren va a descarrilar? O quizá la mala suerte es que el tren nos va a aplastar como hormigas. ¿Qué hacemos? No podemos saltar y no nos da tiempo a correr. ¡El tren está aquí! ¡Cuidado! ¡Esta cosa vuelve hacia aquí! Sintonicen la semana que viene para escuchar otro capítulo de los...
Relatos de las colinas de Virginia. ¿Me estás mirando? No te lo recomiendo. Mis puños hablan por mí. Me gusta golpear cosas, sobre todo caras.
Ya casi es la hora de comer. Si esto sigue así, me voy a quedar sin sitio donde poner todo esto.
Si logro que estos robots sigan funcionando, el sitio estará listo en un santiamén. Desde estas montañas no tiene mucho que envidiarle al espacio. Perfecto. Me alegra que estés aquí. A veces me pongo a pensar. Me desperté en un montón de restos en llamas y conocí a alguien. Con el tiempo, ese alguien se ha convertido en una persona muy importante. No creo en el destino ni en nada por el estilo, pero sé que no cambiaría nada de lo ocurrido.
aprovisiónese aquí antes de ir de caza. Necesita munición, drogas o cosas punzantes con las que apuñalar a la gente. Aquí encontrará algunas. Le rogamos que no apuñale a otros clientes mientras compran. Ahora en stock, artículos obtenidos por medios cuestionables.